Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta tarde de coplas que se va a abrir aquí en el primer sábado de carnaval, aprovechando la tregua que nos ha dado el viento, que la verdad se agradece mucho esa claridad y ese solecito que hay ahora mismo en la plaza. Vamos a vivir una tarde muy intensa de coplas de categoría infantil, de un sinfín de agrupaciones que van a pasar por aquí y sobre todo vamos a escuchar también, antes que nada, el pregón del Carnaval de Cádiz 2023, el pregón infantil, que van a interpretar y a leer aquí Laura Grimaldi Navas y Claudia Pastrana Campanario, dos chirigoteras que se han llevado además el primer premio con las Santitas y que nos van a ofrecer aquí el pregón tras ese cortejo que las ha traído desde Cortadura hasta la plaza. Así que como tenemos muchas coplas, como tenemos también muchas emociones que vivir aquí y como entiendo que estarán un poco nerviosas, vamos a darle ya un fuerte aplauso a Laura Grimaldi Navas y a Claudia Pastrana Campanario, que nos van a ofrecer el pregón infantil. En la ciudad de Cádiz. ¡Qué nervios, chiquilla! Cádiz, o como a mí me gusta decirle, ¡Cai! ¡Que suena más carnavalesco! Cual vendedora de caballa, lanzo al viento mi pregón. Y orgullosa y gaditana, a pregonar vengo yo. ¡Ay, baulito, baulito! ¿Que no recordáis un viejo baúl en casa de los abuelos o de la tata? ¿Que no? Un otar como este, chiquilla, ¿hacen memoria? Pues este fue el culpable de que llegando a la fecha mágica del carnaval empezara a rebuscar en él y haciendo mil y unas combinaciones, jugar a disfrazarme de cualquier manera y de cualquier cosa, que todo valía. Ahora, eso sí, una vez disfrazada no podían faltar sus dos buenos coloretes, que con que me los pintaba siempre estaba la opción de rebuscar en el bolso de mi madre y de escucharla decir... ¡Claudia! Tú no habrás cogido de mi bolso la barra de labios nueva, ¿no? Yo no, mamá. Con toda la cara pintarraqueada, porque con esa edad todavía no tenía el trazo fino para sacar dos coloretes simétricos y armoniosos para esta carita. ¿Qué edad tenía? Preguntaré. Yo qué sé. Yo creo que nací disfrazada y que los mofletitos son rosados, los traía de serie. Al tiempo me hice con un baúl.
Sí, sí, mi propio baúl. Y rebuscando en él, encontré el disfraz de una niña, que no creo que fuera yo. ¡Qué chica! ¡Me la como! Pues sí, esta niña era yo. Puede ser que con un añito y algo. Lógicamente, no lo recuerdo. Pero por suerte, aún mi madre conserva estos disfraces que me hicieron empezar a conocer el carnaval de Cádiz. Cádiz o... ¡Cay! Que suena más carnavalesco. Junto a este primer disfraz, fui acumulando una colección de disfraces tanto como año tengo. Nada más y nada menos que 13. 13 disfraces. Todos con recuerdo, pero cada uno con distintas historias de amistad. Y hablando de recuerdo, mi recuerdo carnavalesco más antiguo es salir de la mano de mi padre de la casa puerta el primer domingo de carnaval, después de darnos la paliza con los últimos retoques de nuestros disfraces, o tipo, que suena más carnavalesco. Pero por suerte, no solo he vivido el carnaval de la mano de mi padre, también mi madre vive el carnaval, porque desde que yo recuerdo, siempre hemos salido toda la familia junta en ese día tan especial que era, nuestro primer domingo de carnaval. Ya habéis oído bien, familia. Pero no pensáis en la familia tradicional de... No, 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 no. Mi familia es distinta. Por unos días era la gran familia de carnaval, la que no le hace falta un convite de putzín para una celebración, la que con un bocadillo y una lata estaba preparada para echar el día en la calle. Y busca en ese disfraz, en ese baúl, el disfraz que te apetezca y sé por unos días el personaje que te apetezca ser. Y miedo decir familia, ninguno, porque lo bueno de esto es que tu solitario disfraz del viejo baulito se multiplica por dos o por tres, hasta llegar a, bueno, a toda una familia carnavalesca. Así pude sacar del fondo del viejo baúl un disfraz y ver cómo un grupo de personas visten el mismo disfraz que tú llevas. Y para muestra, un botón. Os voy a presentar a mi familia carnavalesca. Ellos y ellas son mi mamá, mi papá, mis titos y titas de carnaval y sobre todo mis amigas y amigos, porque tenemos la suerte de convivir durante 4 meses ensayando para hacer nuestro carnaval, que no es ni mejor ni peor, pero es el nuestro, por el que trabajamos para disfrutarlo juntas y juntos. Ya. Me ven.
sea fuera del bombo y nunca jalo de la cadena. Mi madre sí que es santita, pero la pobre que no se entera. La remedio de santera, que te cura y no te entera. La remedio de santita, va a llenar la barriguita. La remedio de santera, que te cura y no te entera. La remedio de santita, va a llenar la barriguita. Este frutero que ve y como la cosa está mala, lo mismo te vende un coco y una pera, una guayaba. Su contrato, según dice, lo tiene a media jornada. Frutero de 4 a 8 y de santero por la mañana. Los remedios de santera, que te cura y no te entera. Los remedios de santita, va a llenar la barriguita. Que los remedios de santera, que te cura y no te entera. Que ya, que yo, que ya, que yo, vamos para la calle.
Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? De gran categoría, ¿no? Pues nada, esto nos vamos a salir un poquito de contexto del pregón de nuestra Claudia y nuestra Laura, ¿vale? Y le hemos preparado una cosita que ellas no lo saben, ¿vale? Más que nada para que se deis cuenta de que lo que las niñas estas traen en nada se parecen a los padres, ¿vale? Así que nada, lo hemos hecho con mucho cariño, va por ella. Y por todos ustedes. ¡Vámonos! ¿Laura? ¿Laura? ¿Laurita? Mira, otra vez con la pregunta. Hola, Carmela. ¿Cómo? ¿Cómo?
En la ciudad de Cádiz. ¿Qué dice? No. Niñas y niños de Cádiz. Uy, parezco los Reyes Magos en el barco del ayuntamiento. En fin, esta es otra forma de vivir el carnaval. Que si te gusta, está en las manos de vosotras y vosotros. Y por el que no, tenemos que dejar que se pierda. Y por el que tenemos que trabajar. Pero cuidado, mucho cuidadito, que porque os digo cuidado, porque esto envenena. Pero no asustaros, porque el carnaval es el único veneno bueno del que puedas contagiarte. Y es capaz de poner a cada uno en su sitio, de gritar verdades, de pedir nuestros derechos. Y es necesario tener un veneno así para luchar porque todas y todos, como en la vida, seamos iguales. Para que veáis de lo que hablo, voy a sacar de mi baúl un viejo disfraz, el veneno de Rincón. Un grupo de mujeres que, encarnando las raíces más clásicas del carnaval, ponen la voz a las reclamaciones más actuales en el carnaval. ¡Ay, si este viejo tipo hablara! No. Manolito y la bendita cantera.
Bueno, buenos días, buenas tardes, para que venga de emparme, buenas noches. Somos el veneno de Rincón. Estamos aquí acompañando aquí a las petardis. Y vamos a hacerle una cosita que tampoco saben. Ellas han preparado la presentación, no sé, pero esto creo que no lo sabéis. Pero poner oídito, poner el oídito. Pasito para la izquierda. Ay, voy a tocar. Por fin pregona en Cádiz quien merecía y que desde hace tiempo tanto esperaba. Seguro que será de categoría el pregón que a esta tierra ya le faltaba. El carnaval de Cádiz brilla de orgullo y espera como loca ese buen rato, cantando lo compartido y que contéis todo lo vivido en el teatro. Pues permitan mi consejo, el que ahora yo le entrego. Mira, lleven acá y por bandera y la misa verdadera de vuestra gente que tanto quiere, que tanto quiere. Aire nuevo pa' serviros mi comparsa y tú el apoyo de las mujeres. Un pregón que huela a Cádiz, que por los cuatro costados, que sepa Santa María y a todos los que habéis cantado, que suena Caperucita, la Lolita y la Santera, que grite a los cuatro vientos y vaya el que quiera, que Laura y Claudia son dos amigos. Y odialo, y ámalo, siempre.
Mi tierra se viste de gala al llegar el carnaval y en cada esquina un concierto se puede escuchar. Ni de Vivaldi ni de Mozart, esa gente no valía nada. De Villegas y Paco Arba, de Rosado, Pardo, Santander y Aragón. De esos que ya se fueron y pusieron el corazón. De Martín y de Ripoll, veteranos de esta fiesta. Por cierto, Ripoll, hoy día el más veterano en el Falla. Ay, si este viejo tipo hablara. Hola. Bueno. Es un honor para nosotros estar aquí hoy al lado de las mini pregoneras de Cádiz. ¿Eh? Vamos a desgranar unas coplitas para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.
Venga, a ponerse aquí. Nuestras pregoneras nos van a ayudar en este paso doble. Venga ahí, que ellas se lo saben y todo. ¿Vale? ¡Titiriti! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí va, Kai! Bien, pasa la vida. Está ganando. Son procuradores. Ahora. Pasa la vida sin darnos cuenta. También pasan sin freno los años. Van 50 que llevamos tocando y cantando. Por el camino van quedando cosas, compañeros que ya se marcharon, toneladas de ilusión y coplas y alegría cuando regresamos. Los tiempos cambiaron sin duda, cambiaron estilo y garganta. Riqueza de las nuevas plumas, frescura en la gente que canta. La vida que todo lo cambia, que cambia la gana, que cambia el compás. Que cambia la vida de un teatro, que cambia y vibra por su carnaval. Cambia un pueblo que cambia de traje y estrena ese cambio en su carnaval. Y por seguir hablando de cambio, queda algo que el tiempo no cambia, y es el alma que tiene la copla de estos viejos copleros que cantan, aunque el compás, aunque el compás tenga de la araña. Muchas gracias. Ay, mi niña, te veía lo que decís. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. Eso ya lo veo. Eso no se lo sabe. No, no, son malos. Venga. No, ni nada. Un, dos, tres, vámonos. Cádiz siempre vive por los pelos, Cádiz que persigue estrellitas en el mar, Cádiz que lo intenta pero siempre llega tarde, Cádiz la de sueños de papel, Cádiz la que juega a ser rica siendo pobre, Cádiz dividida sin motivo ni razón, Cádiz enfrentada y siempre olvidada, Cádiz que no pierde la paciencia y el honor, Cádiz la que espera pero vive la ilusión, Cádiz la que siempre que ni frío ni calor, Cádiz cuando llega siempre le falta un poquito, siempre está perdiendo el avión, Cádiz la que lucha pero nunca fue a la guerra, Cádiz la que seña cicatrices caducadas, Cádiz la que nunca ni queriendo pisa un charco, Cádiz acuarela, presumida y olvidada, tú sabes que eres querida y logras callar a tu gente, yo veo que no te despierta, por eso te lanzo mi grito de guerra, que es mi bandera. Bandera, que es mi bandera,
Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Gracias. 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 Hola. Hola. A ver si funciona. Y báñate en la caleta, los corrales, cortadura o la victoria. O en la playa que tu barrio tenga, será por playa. Y empápate del azar de Cádiz. ¡Cádiz! ¡Cay! ¡Qué suena más carnavalesco! Para que te impregnes del aje necesario para enfundarte un disfraz y vivir esta fiesta. Anímate a disfrutar de tu disfraz en cualquier rinconcito y vive el carnaval. Hay muchas, muchísimas maneras de vivirlo. Solo tienes que elegir tu manera de disfrutar el carnaval más peculiar, única e incomparable. Y hagamos de mi carnaval y el tuyo nuestro carnaval. Tú decides. Hola. Tú decides, disfrázate, participa y sal a la calle. Disfruta con todo lo que te rodea y vive el carnaval libre y a tu manera. Saca de ese viejo baúl el disfraz más original, raro o chapucero que se te ocurra. Y sé por unos días el personaje que se te apetezca hacer. Y disfruta desde los pestiños. Opciones o paniza la peña Paco Arba. Al pescadito frito de la peña La Estrella. Y acompáñalo de un tango en la plaza. Ríete con una callejera o un romancero en el pópulo. Siente las voces de una comparsa en el tablao de la viña. Pero también busca a niñas y niños como nosotras y nosotros por estas calles de Cádiz. Cádiz o... ¡Cádiz! Que suena más carnavalesco, porque hoy somos presentes. Pero mañana seremos el futuro de esta fiesta. ¡Dios Momo! ¡Diosa Moma! Ah, no, que eso es una discoteca. Anímate a disfrutar del carnaval. Mi carnaval. Tu carnaval. Nuestro carnaval. ¡Feliz carnaval para todas y todos! Y... ¡Viva el carnaval! ¡De Cádiz! ¡Que suena más carnavalesco!